Buenos días y muchísimas gracias al Departamento de Ciencias de la Documentación por la invitación a participar en esta celebración y en esta mesa redonda. Es una gran alegría ver a caras conocidas, que además hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, yo voy a empezar contando un poquito lo que hago. Soy de la primera promoción de los estudios de biblioteconomía y documentación en la Universidad de Zaragoza y empecé mi andadura profesional en 1995 en la Comisión Europea, en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea en Luxemburgo. Fue mi real trabajo de documentalista, además casi recién salida del horno, porque fui documentalista de la base de datos CELEX de legislación que luego se convirtió más tarde en EURLEX, que me imagino que os sonará a bastantes de vosotros. Allí estuve durante 3 años haciendo pues trabajo sí de documentalista puro y duro, aunque luego ya se fueron añadiendo más cosas. Luego estuve 9 años en el Servicio de Documentación e Información de la Comisión Europea en España, como responsable del servicio de documentación en principio, y luego también se fueron añadiendo pues otra serie de quehaceres como coordinación de los relés de información de la Unión Europea en España, organización de eventos, conferencias, formación, página web, un poco de todo. Y desde hace un año, un poquito más de un año, estoy en el Parlamento Europeo, en Bruselas.
Como documentalista, pues quizás es el trabajo que menos de documentalista tiene, ya que soy responsable del correo oficial de la institución, correo oficial del presidente del Parlamento Europeo, del secretario general y parte importante de ese correo, el correo confidencial de la institución. Lo que pasa es que al ser documentalista, aunque tu trabajo no sea de documentalista, pues siempre le añades cosas, ¿no? Por ejemplo, en el que estoy ahora, que sería el de menos documentalista de los que he ejercido hasta el momento, pues por el hecho de tener la formación que tengo, represento a la unidad en reuniones de todas las direcciones generales del Parlamento Europeo y en el programa e-Parlament y en todos los proyectos que se está haciendo, pues de poner a disposición del público todos los documentos del Parlamento Europeo a través de Internet y de un poco intentar casar todas las nuevas tecnologías, todas las bases de datos que existen en el Parlamento Europeo, hacerlas coordinar y que naveguen todas hacia una misma dirección. Este grupo está formado sobre todo por informáticos y entonces, pues bueno, el que haya un documentalista entre sus filas yo creo que es enriquecedor para todos. En cuanto ¿dónde y cómo has aprendido a desarrollar las tareas que desarrollas? Obviamente la carrera fue el punto de partida, pero luego pues se han ido añadiendo muchísimas más cosas. Como haré hincapié luego a continuación, creo que al menos en mi ámbito, yo no quiero decir que en el resto de los campos de documentación, pero en el mío, es muy importante llegar a el matrimonio perfecto con la comunicación y por supuesto pues el conocimiento de los medios de comunicación, de la difusión, de su forma de trabajar y de la importancia y el impacto que tienen en la sociedad, para mí hoy en día resulta fundamental. Por supuesto, ámbito de idiomas, pero bueno, eso es en un entorno internacional es innegable, incluso en un entorno no internacional. Y en mi caso, pues se han ido añadiendo pues otra formación, pues de protocolo, organización de eventos, etcétera, etcétera. Pues yo soy Diego Perceval, recién estrenado como facultativo técnico en archivos. Dar las gracias al departamento por haberse acordado de mí y haberme invitado a este acto, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Actualmente estoy en el archivo de personal, que depende de Función Pública del Gobierno de Aragón. Es un archivo de oficina que está en total actividad. Son documentos que están vivos, por decirlo así. Y la labor que se me ha encomendado consiste en integrar dos archivos que ahora están diferenciados: el archivo administrativo, que contiene todos los actos administrativos del personal de la DGA con la administración, y el archivo económico, en el que se encuentra la relación económica, todo lo referente a nóminas, pagos de ayudas. Entonces, hasta ahora han estado separados y quieren crear un único expediente personal por individuo, y esa va a ser la labor que voy a comenzar a realizar. A la par, estamos en un proceso de digitalización del archivo para poder implementarlo en el propio programa de gestión que tiene la DGA para organizar todo lo referente a personal. Con lo cual, es un trabajo recién llegado, te satura un poco entender todo, cómo funciona todo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí tienes los conocimientos necesarios para poder sacar el trabajo adelante y realmente poder trabajar bien y organizar todo, porque hasta ahora no contaban con nadie especializado en archivos, simplemente había administrativos. Entonces ellos mismos me dicen, tú le tienes que dar un toque distinto hasta como ahora había estado organizado. Respecto de la formación necesaria, pues para mí los cimientos fundamentales han sido la diplomatura. Sí, la diplomatura, creo que no, aunque hubiese llegado a aprobar una oposición, que creo que es muy difícil aprobar una oposición de archivos sin haber estudiado la diplomatura, creo que el pozo que te deja no lo tienes, y al final de los cimientos, unos buenos cimientos es lo que te hace formarte poco a poco. Mi formación se perfeccionará porque realmente estoy empezando, y también tienes que conocer muy bien la administración a la que das servicio al ser un archivo de oficina. Tienes que comprender cómo funciona todo el ámbito administrativo, qué clases de documentos, tipos documentales y cómo funciona, y eso también te lo va dando la experiencia y el estar en el sitio.
y por lo demás, pues ahí estoy incorporándome a una nueva vida. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer, evidentemente, y además desde la misma línea que mi compañero, porque me ha hecho mucha ilusión que se me invitara a estas jornadas. Y os voy a contar un poco dónde estoy ahora y qué es lo que estamos haciendo. Desde 2005 soy documentalista en Aragón Televisión y se me encomendó la tarea nada sencilla de montar el servicio de documentación. Cuando empezamos éramos 8 profesionales y ahora somos una plantilla de 15 personas. Tenemos una doble misión. Por un lado, además se ha comentado en la mesa anterior, la custodia y preservación de las imágenes que seleccionan estos documentalistas y también de nuestra propia programación, porque esto forma parte del patrimonio de la tele y es en realidad un activo. Además vamos un poco más allá porque somos una televisión pública y desde esa perspectiva también tenemos la responsabilidad de mantener este patrimonio como memoria histórica de la comunidad autónoma, memoria histórica audiovisual de la comunidad autónoma. Y por otro lado, una función que es la que nos lleva al día a día, que es el tratamiento y recuperación de imágenes audiovisuales para la elaboración de nuevos contenidos, ya sean los informativos, que no sé si se verán o no por parte del auditorio, o programas, como también se ha nombrado en la primera ponencia, pues por ejemplo, ha nombrado un programa que se llama La vida sigue igual, que lleva mucha labor de documentación, no solamente audiovisual, sino también de navegar en fuentes como las del Heraldo que han comentado. Estas son así a grandes rasgos nuestras funciones. Esto en un día a día de trabajo es muchas horas de visionado, de selección de material, de compactado, de búsquedas de información y con un ritmo bastante frenético. Pero para llegar aquí y para desempeñar el trabajo que hacemos los documentalistas en la televisión, estoy de acuerdo que efectivamente sin los estudios, o gracias a los estudios, somos capaces de hacerlo bastante, bastante mejor, pero nosotros nos hemos encontrado siempre con cosas que hemos tenido que solventar. Por un lado es la formación audiovisual. Nosotros nuestra fuente de información no son los documentos escritos, son las imágenes y el sonido. Es fundamental tener una sensibilidad especial para ello, una sensibilidad que el resto de nuestros compañeros en la televisión, ya sean periodistas, operadores de cámara o realizadores, tienen. Eso es algo que nos obliga a esforzarnos, sobre todo al principio, mucho más, aprender muchísimo. En ese sentido también, la parte de documentación audiovisual, los estudios son muy generalistas y eso es algo que también, pues, gracias a otros estudios específicos, como se me está ocurriendo el máster de documentación audiovisual, creo que es de la Carlos III, se va solventando, pero la mayor parte de nosotros lo hemos aprendido trabajando. Y básicamente eso es todo, de momento. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Lluvero, trabajo actualmente en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que es un OPI, un organismo público de investigación que se halla en el campus, el denominado como campus de Auladei, que es uno de los campus agroalimentarios, de investigación agroalimentaria más importantes de España y, por supuesto, el más importante de Aragón. Se comparte en ese campus espacio con otros organismos públicos de investigación del CSIC, del Consejo, la Estación Experimental Auladei, el Instituto Periódico de Ecología e incluso un instituto, bueno, un organismo dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es el Instituto ELIANZ, que es para dar formación de nivel de posgrado, etcétera, en temas agroalimentarios. En el CITA, como normalmente se denomina, empecé a través de una asistencia técnica que, por una larga relación que he tenido con el doctor García Marco, pues he ido teniendo distintas encomiendas en distintos ámbitos, como pueda ser, pues hace poco estaba en las gradas de Fernando Galindo, que es profesor de la Facultad de Derecho, pues estuve también colaborando en el Seminario de Informática y Derecho, estuve en el Centro de Información y Documentación Aragones de Consumo durante un par de años, he visto también por ahí a 4 o 5 personas que trabajan allí y que también
también compañeros míos también del Centro de Documentación de Consumo, pues también están desempeñando labores relativas a la información agraria o agroalimentaria también en Cogullada o incluso en el Centro Aragonés de Agua y Medio Ambiente, que es dependiente de la dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Mi tarea en el CITA, al principio fui con una especie de intento de hacer una visión sobre la organización del conocimiento en el centro, pero a las dos semanas que llevaba allí me tuve que remangar porque era un centro de una relativa que se disgregó del servicio, bueno, era el antiguo Servicio de Investigación Agraria y se disgregó del Departamento de Agricultura. Entonces, desde dirección veía una necesidad de gestionar la información que había allí. Tuvimos que ponernos a hacer bases de datos con el objetivo de crear una página web, que eso fue prácticamente lo que me supuso toda el primer año que estuve trabajando allí. El siguiente año fue una tarea que tiene más que ver con parte de mis encomiendas actuales, de mis tareas actuales, que fue diseñar una intranet que al principio iba a ser de comunicación, información científica y administrativa, y que acabó siendo también una herramienta de flujo de trabajo y una herramienta documental analizada desde un punto de vista documental, que gestionaba por medio de un registro, una gestión de documentos, toda la documentación que llegaba al centro, y también toda lo que es la gestión económica del centro, que en un centro con un centenar de investigadores más becarios, personal en formación, con ciento y pico proyectos abiertos, a veces se volvía un poco, porque cada proyecto de investigación tenía su propia gestión personalizada. Entonces, para tratar de poner un poquito de, entre comillas, orden y establecer cauces claros, pues esa fue mi siguiente tarea. Tuve que formarme muchísimo en temas de procedimientos, de calidad, y a eso es a lo que en parte estoy dedicado en la actualidad. Mi cargo tiene un nombre extraño, que es gestor de implantación de procesos y control de calidad. Implantación de procesos porque en la mayor parte de las ocasiones que se trata de implantar algo nuevo, pues suelen buscar la complicidad conmigo para que me ponga en contacto con el resto de la gente y tratar de llevarlo a cabo de la manera mejor posible, y buscando alianzas entre las distintas personas que trabajan en el centro, porque hay 8 unidades de investigación, hay departamentos administrativos, es decir, es un mundo. Ah, perdón. La carrera de documentación, yo soy licenciado en letras y luego hice la diplomatura en documentación. También hice los cursos de doctorado y obtuve el DEA, lo cual me ha venido muy bien desde un punto de vista de conocer la investigación, porque normalmente la gente, sobre todo la parte administrativa que llega allí, pues no conoce el mundo de la investigación, no conoce cómo funciona un proyecto de investigación, no conoce lo que son las memorias anuales, los informes, las distintas publicaciones que se tiene que hacer, las revistas de impacto, todo eso no se conoce. Entonces, desde la dirección del centro, pues en muchas ocasiones, pues para emitir informes o para que les documente sobre un determinado, simplemente para comprobar a lo largo de un año cuáles han sido las publicaciones SCI del organismo en el que trabajo, pues tienen que recurrir a alguien, y o recurrían a biblioteca las compañeras que están aquí también, de las cuales ya van suficientemente cargadas de trabajo, porque son tan solo dos para una biblioteca realmente con gran carga de trabajo, o recurrían a mí. Entonces, bueno, pues esa ha sido mis tareas. La diplomatura en documentación me ha puesto, como se suele decir, la base para luego poderme poner a trabajar en distintos temas, que he tenido que completar en muchas ocasiones de modo autodidacta, o incluso a través de cursos de diferentes cuestiones, pues bibliometría o comunicación y divulgación científica, y todos los temas de calidad que he tenido que ir trabajando, pues de normativas ISO 9000, FQM, etcétera. Después de esta presentación en las propias palabras de cada uno de vosotros, a mí sí que me gustaría ahora lanzaros un par de cuestiones, y si os parece, en el momento en el que lo consideréis, pues el auditorio, después de que hayáis hecho vuestra aportación, puede también intervenir. Yo creo que ha sido evidente que un denominador común en el caso de todos ha sido el ejercicio de la profesión desde una formación en un contexto académico, y que esa formación básica, pero quizá no suficientemente especializada,
pero básica. Ha supuesto, digamos, el desencadenante de procesos de aprendizaje para el ejercicio de las competencias profesionales. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cómo consideráis que los procesos de especialización en cada uno de los respectivos campos y de mediación que realizáis como profesionales están en el centro de esas actividades y en qué medida creéis que unos horizontes que cuando os formabais, como por ejemplo pues la absoluta pantallización o la absoluta presencia del entorno digital en vuestros respectivos trabajos, pues encamina lo que vais a tener que seguir haciendo? Bueno, yo no sé si voy a contestar muy bien a tu pregunta, pero lo voy a intentar, o en todo caso voy a intentar hacer un batiburrillo de cuatro ideas que quería dejar claras. Obviamente la carrera te da unas herramientas, te da unas técnicas, como otra carrera te da otras técnicas y otras herramientas, y considero que cada vez más, o al menos en el entorno en el que yo me muevo, la carrera es una parte importante del currículum, pero ni tan siquiera la más importante. Bueno, un recién salido de la universidad, pues sí, obviamente, es su plato fuerte, pero ni tan siquiera lo más importante, sino que hay otras muchas más cosas que construyen un currículum. Entonces, esas otras cosas son las que cada uno tiene que ver qué es lo que interesa, hacia dónde quiere tirar e ir construyendo esas otras líneas del currículum. Obviamente, yo pienso que hay que conocer perfectamente el medio en el que uno se mueve y se quiere mover, sea una administración pública, sea una multinacional, sea lo que sea. Hay que estar al tanto de las novedades, y además hoy en día todos los campos unos influyen en otros. Entonces, por supuesto, al tanto de la actualidad, porque cualquier pequeño titular de las noticias puede tener influencia en nuestro trabajo, sea cual sea y sea en el ámbito que sea. Y si no la tiene, se la podemos buscar. Ser también muy abierto, muy interdisciplinar, al menos en mis tiempos, cuando yo estudiaba en la universidad, el que era de derecho era derecho y era derecho hasta la muerte, el que era de medicina y era de medicina hasta la muerte, y el que era de filosofía, lo mismo. Para nada, o sea, para nada. Cada vez creo que existen más los contactos y que deben existir, que hay gente que igual trabaja en lo mismo que nosotros en otra facultad y desde otro punto de vista que probablemente nos puede interesar. Yo antes me acordaba, cuando oía hablar a las otras personas, pues que efectivamente yo creo que los estudios de biblioteconomía fueron una revolución en la Facultad de Filosofía, porque nosotros éramos el grupo ese pequeño raro que íbamos de aula en aula, y que para nosotros se hizo un aula de informática con PCs, lo cual era lo nunca visto y la revolución total, y además comprábamos productos químicos y hacíamos reacciones químicas en las clases de conservación y restauración, lo cual estar haciendo fórmulas químicas, reacciones químicas en una facultad de filosofía y letras, pues también llamaba la atención, ¿no? Yo creo que cada vez se tiene que tender más a eso, ¿no?, a la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad de cada tema. Una línea así muy breve, al menos en mi ámbito, pero no en mi ámbito, en cualquier ámbito, sobre los idiomas. Todos decimos hablar inglés es muy importante. No, hablar inglés es tan importante como saber encender un ordenador. Y sin eso no puedes salir a la calle. Si además quieres trabajar en otro medio, pues necesitarás inglés, por supuesto, francés, alemán, italiano, lituano, estonio, sueco, no lo sé, ¿no? Cada uno tiene que ver. Y además eso te va a permitir el que todavía ya has logrado abrirte a otro mundo, pues trabajar con otros profesionales que trabajan en lo mismo que tú desde otro punto de vista, tener relación con otros profesionales de otros ámbitos, pero es que además así los vas a tener con otros profesionales que trabajan en lo mismo que tú en otro lugar del mundo, y que probablemente esa colaboración va a ser muy rica y fructífera. Y lo que subrayaba antes, y lo quiero dejar clarísimo, por lo menos en lo que son instituciones públicas, administraciones públicas de todo tipo, sé que en muchísimas multinacionales, por ejemplo en la Biblioteca Nacional, me he alegrado mucho de ver la presentación,
Hoy en día yo creo que no se puede separar lo que es la información de lo que es la comunicación. Van totalmente ligadas. De nada sirve que tengamos el servicio más maravilloso del mundo con las bases de datos más estupendas del mundo si nuestros potenciales clientes no saben que eso existe y que hay mucho más detrás. No sirve de nada que tengamos la información que se va a dar dentro de 10 minutos si nadie sabe que la tenemos o si no la sabemos comunicar o si no sabemos cómo eso puede llegar al público. Desde luego, en mi caso, ya digo que en el caso de otros muchísimos más ámbitos profesionales, la comunicación y la información van totalmente ligados y creo que tienen que trabajar juntos. Luego ya, en ese gran departamento de información y comunicación, se decidirá si esa información es confidencial y entonces no se puede dar a conocer al público, si esa información se clasifica más bien como histórica o como de archivo, si esa información es la que realmente se va a comunicar. Ya cada uno decidirá qué se hace con esa información, pero para mí son dos líneas que tienen que ir íntimamente ligadas. No sé si los demás de la mesa están de acuerdo o si los demás lo estarán o no. Ni tan siquiera en mi misma institución todo el mundo está de acuerdo con esto que yo digo y bueno, yo lo veo clarísimo desde hace muchos años, pero bueno, puede haber voces que discordantes, ¿no?, sobre el tema, pero bueno, yo lo veo muy claro y además por mi propia experiencia de servicios de documentación, si no se tiene una formación en comunicación y un gran contacto con lo que es la forma de comunicar esa información, desde luego no hacemos nada con esa información. Diego, ¿qué opinas al respecto? Principalmente que en estos momentos el mundo está tan cambiante respecto a las nuevas tecnologías que debemos estar todos en todos los ámbitos, no solo en este, en una formación continua. Nadie puede terminar una carrera y no volver a estudiar nunca más. Tiene que estudiar al otro día de que le den el título y tienes que estudiar al otro día de aprobar una oposición o al otro día del día siguiente, porque necesitamos incorporar continuamente nuevos conocimientos para poder desarrollar nuestras labores de acuerdo a los tiempos en los que vivimos, y hoy por hoy los tiempos cambian casi de un día para otro. Todo es muy nuevo, nunca se había pensado que consultáramos documentos de un archivo histórico a través de la red, por ejemplo. Yo me he encontrado ahora, al llegar al archivo de personal, con que se está digitalizando el archivo, que dentro de un tiempo, cuando esté todo digitalizado y se haya puesto en marcha, nadie va a bajar al archivo a consultar un expediente en papel, porque realmente tiene mucho más valor la información que el propio documento. Entonces va a ser mucho más cómodo visualizarlo a través de la pantalla del ordenador que bajar al archivo, coger el expediente y empezar a buscar entre todos los papelicos y decir, ah, este. Le va a resultar mucho más cómodo. Para ello, nuestra labor debe ser crear los mecanismos y las herramientas para que el resto de funcionarios que tengan acceso a dicha documentación puedan consultarla. Nuestro trabajo quizá aumente, necesitemos más gente que se necesitaba simplemente cuando teníamos un archivo en papel. Entonces, eso va a requerir que yo, por ejemplo, tengamos que formarnos, la gente que estamos en el archivo, también en cuestiones informáticas. Es muy curioso, hablo más con el informático que con nadie más, porque todo el día tenemos que estar hablando a ver estos datos, cómo se para luego exportarlos. Y eso es, vamos, fundamental, una formación continua que nos lleve a realmente conocer un poquito de todo. Debemos estar, como decía ella, muy en tacto de actualidad, muy a lo último de todo, de nuestro trabajo, sobre todo de lo de alrededor de nosotros, estar a la última, pero de lo demás también, no podemos meternos dentro de una burbuja. Y Cuca, tú con el planteamiento. Vamos a ver. Desde mi experiencia que normalmente siempre he estado ligado a los medios, yo siempre soy un poco, entre comillas, guerrera, siempre reclamo formación audiovisual.
dentro de los estudios de la carrera, porque encuentro que ya no vivimos en un mundo en absoluto donde el texto sea el rey. Solamente hay que ver cualquier portal de internet, sobre todo estoy pensando en los periodísticos, ¿no? El portal del País ya no es un portal de texto, es un portal donde tienes texto, donde tienes fotografías, donde tienes vídeos completos, donde manejamos completamente toda la información de cualquier tipo. Yo siempre he echado de menos esa formación. Bueno, tampoco sé exactamente si es echar de menos, sino encontré una carencia y se me formó desde otro ámbito completamente distinto, que fue la gente que había estudiado imagen en estos centros. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con el tema de la formación continua, está clarísimo, con el tema fundamental de estar al día, de estar al día de nuestra propia disciplina, de lo que está sucediendo, pero de estar al día de lo que está pasando en el mundo. Una de las cosas que ha dicho Cristina, cualquier titular puede afectar a nuestro trabajo. En mi trabajo cotidiano es muy habitual que eso suceda de repente, ¿no? Y sí que quería destacar un tema importante. Hablamos mucho de la digitalización o de la revolución tecnológica, de las TIC. En mi caso, nosotros hemos tenido mucha suerte al ser una televisión que hemos nacido hace muy poquito tiempo, hemos nacido como una televisión digital. Eso es muy distinto al resto de televisiones públicas históricas, ya sea Televisión Española o Telemadrid o cualquiera de las de siempre, ¿no? Ellos se encuentran ahora mismo inmersos en un proceso de digitalización francamente complicado, por los volúmenes de información que tienen. Nosotros ya hemos nacido pues sin soportes físicos de los que hablabais de papel. Nosotros todo nuestro trabajo lo hacemos desde un único puesto de trabajo. Yo ya no tengo que ir a buscar cintas a ningún sitio. El sistema me recupera la información, ni siquiera me lo recupera a mí, lo recupera el propio usuario. Todo ha cambiado. Seguimos haciendo las mismas tareas, pero hemos adquirido algunas nuevas, ¿no? Diferentes a solamente lo que os comentaba antes de la selección, el análisis y demás, ¿no? De repente nos hemos convertido en verdaderos gestores de información, en verdaderos, no sé cómo explicarlo, nos hemos encontrado en el centro del proceso audiovisual, del proceso de producción audiovisual, cuando antes normalmente estábamos o al final o al principio. De repente estamos en el centro. Y eso está cambiando mucho, está generando nuevos perfiles profesionales dentro de mi organización. De hecho, gente licenciada, o sea, diplomada o licenciada en documentación no solamente están en el departamento de documentación. Hay otros perfiles, hay una figura que se llama el gestor de contenidos, que yo creo que estaba muy relacionado con cosas que tú has estado explicando antes, y su perfil académico son diplomados en biblioteconomía y documentación. Creo que tenemos que ir abriéndonos, ¿no? Dentro de algo tan normalmente cerrado como son los centros de documentación de una televisión. Y eso es todo. Sí, eso me lo has dejado, muchas gracias, Cuca, porque me lo has dejado muy fácil para pasarle la pregunta a Andrés, ¿no? En el sentido de cómo ves tú que el perfil profesional se va moviendo y en qué sentido, en lo que tú ves que es tu trabajo, que para empezar no tiene ni siquiera recogido en el nombre el contenido de lo que haces, pero indudablemente pues es un proceso de gestión documental, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, todo el tema de gestión de calidad es una gestión documental. Todo se refleja en procedimientos escritos, esos procedimientos escritos tienen que estar plasmados en un documento de calidad, esos que tienen que tener unas revisiones según normativas, etcétera. Es un contexto muy cambiante. Por ejemplo, en la actualidad, en la parte más de información y documentación que llevo, no tanto de calidad, por ejemplo, con la gente de biblioteca estamos tratando de implementar con nuestros propios medios un repositorio digital, porque también tenemos el sentido de que, como ha dicho mi compañera, tenemos que comunicar, tenemos que decir lo que se hace en el centro, independientemente de que se hagan. Podemos decir que hay 100 investigadores, pero no comunicamos cuántos investigadores. Ahí entra el intento, por ejemplo, de acercarnos desde biblioteca,
desde biblioteca y con mi apoyo en la medida de lo posible, este caso más para buscar financiación y para poner una serie de directrices, etcétera, financiación para poner en acceso abierto gran parte de las publicaciones científicas que se puedan poner, porque ya sabemos todos cómo funciona el tema de los preprint, los postprint y los problemas que hay ahora con todos estos tipos de temas. Pero eso, por ejemplo, no es óbice para que también hayamos solicitado un proyecto para digitalizar la mayor parte de los fondos antiguos de la casa, porque aunque fue creado en torno a los años, creo que 60, lo que es el embrión de lo que actualmente es el CITA, ya anteriormente, en 1800 y tal, ya existía una granja agrícola con una gran cantidad de fondos, pues eso también lo estamos tratando de sacar a la luz dentro de una especie de amor propio de sacar también lo antiguo, no solo quedarnos con la publicación científica. Es decir, algún que otra vez he comentado incluso contigo, con Carmen, que es interesante también todo lo que es la justificación, es decir, el devolver a la sociedad aquello que está invirtiendo. Está invirtiendo en este caso en investigación. Estamos hablando actualmente de cambio de modelo, cambio de paradigma, y es probable que el año que viene, como ya se oyen campanas, pues el presupuesto en investigación se reduzca en un 20-30% en muchos casos, lo cual a nosotros, por ejemplo, nos está afectando, y por ejemplo en biblioteca también nos está afectando, como bien también sabe Ramón Abad, que está ahí arriba escuchándonos. Yo creo que es interesante también la necesidad de buscar alianzas. Habido cuenta de la ausencia en muchos casos de recursos necesarios o suficientes para conseguir muchas de estas cosas, tanto en el ámbito, en este caso, bibliotecario. Aquí, junto a las bibliotecarias del CITA, hay una bibliotecaria también de la Estación Experimental de Aula DEI, del TESIC. Entonces, crear sinergias para, dentro del mismo campo, compartir experiencias, compartir incluso afinidades y ponerse al día en muchos casos de todo aquello que a uno le preocupa. Entonces, bueno, no sé si te he respondido, porque la parte de calidad es prefiero dejarla un poquito aparte, porque como bien ha dicho mi compañera, sí que hay un puesto de gestor de contenidos, pero en este caso se ha enfocado más a una difusión de contenidos, a una divulgación de contenidos. Entonces, bueno, estamos allí, porque en mi despacho estamos un informático, una periodista y estoy yo, por ejemplo, para que veamos también este tipo de medios o este tipo de contextos diferentes en los que nos movemos ahora. No es un contexto ni bibliotecario, ni archivero, ni documentalista en la medida de lo posible, en tanto en cuanto yo tengo que hacer tareas de documentación para gerencia, etcétera. Habría que reflexionarlo. Sí, bueno, pues un poco
en la apertura de distintos ámbitos profesionales que hablaba antes, pues sí, el fondo es eso, poner en contacto a personas, ¿no? A ámbitos de conocimiento distintos. Y en cuanto al usuario, pues sí, obviamente tenemos que, por supuesto que las salas de lectura van a estar cada vez más vacías, por supuesto que vamos a tener menos usuarios analizados en nuestras estadísticas, porque todos estamos acostumbrados a dar un botón y nos van a todo en pantalla. Entonces no vamos a tener usuarios si nos salimos a buscarlos y no nos hacemos necesarios en su vida y en su trabajo. Y en cuanto a poner en contacto personas, pues sí, probablemente si nos salimos a buscar esos usuarios para meterlos en redes de conocimiento que ya existen y a las que ellos también puedan acceder. Entonces, como yo veo. Pero es un poquito distinto, ya que los usuarios que tengo son muy limitados, ya que al ser expedientes personales, la protección de datos está muy restringida. Entonces, mis usuarios son los que son. Solo la gente que puede tener acceso porque lo necesitan para su trabajo diario y el interesado. Entonces, no tenemos que salir a buscar usuarios, es más, tenemos que echar incluso, por decirlo así, a algunos usuarios porque no tienen realmente derecho a poder consultarlo. Pero en el resto del ámbito de la información y de la comunicación sí que se hace mucho marketing de lo que se ofrece e intentar buscar cada día más usuarios porque creo que cada vez somos más necesarios por el abundante valor de la cantidad de información con la que se cuenta hoy en día. Pues yo, por ejemplo, con el tema de los usuarios, a lo que realmente aspiro es a que mis usuarios sepan que son usuarios de servicios de documentación. Aspiro a que el sistema acabe funcionando, suficientemente bien como para que sea seguro. Y nosotros nos dediquemos, yo recuerdo que la carrera se decía mucho, nos dediquemos a las tareas de verdad, de tratamiento de información, pero es que es cierto. Nuestros usuarios van a seguir utilizando el servicio, pero van a ser mucho más autónomos. Y van a encontrar la información que necesitan si nosotros sacamos de estar en medio. Siete puntos. Y sé que esto parece un poco extraño, pero tienen que acceder directamente a ello. Esa es la línea que nos toma más cuando tenemos que ir a trabajar a Google. Me encantaría. Sin ningún tipo de duda. Tuviste un compañero que trabajó en Google y se marchó a Argentina. Sí. A mí me encantaría trabajar en Google y poder estudiar en Google. Pregúntale, pregúntale. André, por favor, ¿podrías compartir tu reflexión sobre la mediación de los usuarios y la invisibilización de los documentalistas? Invisibilización, bueno, en cuanto sean capaces de crear productos, por ejemplo, estamos hablando del repositorio que puede poner en contacto pues, a los investigadores del centro con la sociedad a través de las publicaciones científicas, las publicaciones divulgativas, que hemos pensado también para que puedan poner distintos aspectos. Habrá que ir detrás de ellos, como se suele decir, porque para que se entregue la documentación, gente que está especializada en cosas de lo más variopinto, pues, o está muy centrado, muy pesado, no lo logras porque la persona tiene que estar muy convencida de ello o normalmente no se logra con mucha facilidad. Cada uno va al suyo, cada uno está pendiente de sus proyectos de investigación en su caso. Por el otro lado, bueno, también tengo una parte que es, como lo decía el compañero, es muy los informes que tengo que dar para gerencia o para la dirección del centro o los boletines. También tenemos un proyecto a partir del año que viene, si es que podemos llegar a tratar de crear una especie de una línea de boletines de difusión de información, en la cual puedan colaborar no solo biblioteca con novedades bibliográficas externas e internas, es decir, libros que han salido sobre el tema pueden ser interesantes, sino también para difundir un poco todo el valor del centro. Y como se suele hablar últimamente, pues la divulgación científica, esas sociedades que se han creado en muchos sitios de comunicación científica, por ejemplo, en la universidad también, pues hace una pequeña línea en ese aspecto. Lo que pasa es que también contamos con la carencia de medios en muchas ocasiones especializados para ello. Porque, como ya he dicho, pues estamos personal especializado en información, pues está en la documentación.
documentalista, una auxiliar de bibliotecas y yo. Entonces tampoco, y la periodista, por supuesto. Bueno, pues yo creo que como la persona que es la que es, lo que procede es a mí, si consideráis el para vuestra participación, nos esperan los nosotros después. Bueno, pues vale para siempre. Ha sido suficiente motivado la indicación que hemos esperado los chicos, pero que reiteramos la alegría que nos produce que estemos juntos compartiendo estos 20 años. Yo no como un diferente.